What's up, too? Salte de y toma. ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Bienvenidos. Salte de mi toma. El día de hoy, bueno, para cuando verán este video, ya habrán pasado mis 2 semanas de vacaciones. Pero me vale, yo se los voy a bloguear porque YOLO, porque es mi canal y hago lo que quiero. Bueno, ahorita, en este tiempo, vine con mi familia aquí al Distrito Federal a pasar unos días porque pues todos estamos de vacaciones, ya necesitamos un descanso y pues bueno, acabamos de llegar. Nuestro itinerario de hoy va a ser que dentro de un rato vamos a ver el Rey León, el musical, que está de hecho saliendo de este lugar. Y les grabaré una sección especial para Disney Freaks en cuanto al musical del Rey León. Si es que me permiten grabar y puedo grabar ahí adentro. Así que acompáñenme a ver todo esto. ¿Qué me va a pasar en Ciudad? Bueno, ya les grabé un poco de lo que fue Disney Freaks con lo del especial del musical del Rey León. La neta, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Se los recomiendo bastante. Aprovechen, neta, que ahorita hay muchas promociones, hay muchos descuentos. Pero bueno, por si gustan ir, la neta está muy padre. El auditorio, pues es el auditorio Telcel, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pueden comprar sus boletos a través de Ticketmaster, que aquí en la descripción les voy a dejar el link de Ticketmaster para que puedan conseguir sus boletos y disfruten de esta preciosidad que es el Rey León. La neta, muy padre. Bueno, pues ya iniciamos nuestro, bueno, media tarde, porque llegué directamente a ver el Rey León y ahorita ya estamos caminando un poco para llegar hacia la zona centro, aquí en esta parte que es la Alameda, si no me equivoco. Y bueno, como verán, ya adquirí un selfie stick al fin para la GoPro. Entonces, pues vamos a estrenarlo aquí en este lugar, como no, en el Distrito Federal. Y bueno, puede que me vea un poco sosa porque traigo la mochila adelante y sí, porque traigo mi cámara. Y la verdad, si algo le pasa, me muero. Y creo que aquí traigo amarrado la chamarra, no sé si alcancen a ver, porque ya está empezando a bajar un poquito la temperatura, aunque pues bueno, hashtag soy de Veracruz y allá hace mucho calor, entonces como que, bueno, como que este frío no es tanto. Aquí, bueno, a ver si pueden admirar, aquí está la Torre Latino, por allá, hacia allá está el Palacio de Bellas Artes. Y bueno, igual y hoy paremos al Zócalo a ver qué vamos a encontrar allá. Hola. Amigos, acabo de hacer un descubrimiento enorme. Estoy emocionada. Vean allá, si alcanzan a ver, está el evento de Aldea Digital, un evento donde hasta donde me quedé juntaban a pura gente influencer, que la neta no sé quién está hoy ahí, o si ya pasó el evento de la persona que haya venido, pero sé que son actividades muy padres y no puedo creer que estoy aquí y pueda presenciar Aldea Digital en el Zócalo. Thank you.
Hola, este es el segundo día en el DF y queremos cantarles una canción. Sí, a ver, va. 5, 6, 7 y... Dime si tú quisieras andar conmigo. Hoy decidimos visitar aquí el monumento a la revolución. Yo vine aquí hace como unos 2 años, creo, con la escuela y subimos hasta acá, a la cúpula, pero resulta que está cerrado y qué triste. Esto es muy triste, en serio. Bueno, pues estamos aquí en el Ángel de la Independencia a mis espaldas, en donde muchos mexicanos han hecho muchas celebraciones nacas, incluyendo cuando DiCaprio ganó el Oscar. Y vamos a subir, vamos a ir al Top of the World. Bueno, no pudimos subir al Ángel porque necesitamos un permiso especial para ir hasta arriba, pero hubiera estado chido, la neta. En el bar La Ópera. Este bar ya tiene muchos años, bueno, poco de que tiene, bueno, no tan poco, pero de que está en esta zona. Anteriormente se encontraba en la zona donde está la Torre Latino, y no sé si alcanzan a apreciar un poquito negro que está por ahí. Digamos que hubo un incidente en donde, así como todos ustedes se ponen de ebrios y malacopas, llegó Pancho Villa en su caballo y se emocionó tanto que pues dejó este lindo regalo, le dio un balazo al techo y ya, esto queda guardado como momento histórico y chistoso de este lugar. Y la neta está muy bonito, está muy rico, se llama Bar La Ópera, ahí se los dejo. Bueno, ya estamos en otro día más, así que yo les platicaré en el siguiente video qué es lo que voy a hacer el día de hoy y el día de mañana. Muchas gracias por verlo. Ya saben que si les gustó le pueden darle like, le pueden darle a favoritos y compartirlo en sus redes sociales, que de este lado y en la descripción se los voy a dejar. En la parte de arriba les dejo el video recomendado de la semana y en la esquina les voy a dejar los videos de los colaboradores que estuvieron cubriendo el canal durante estas 2 semanas que estuve ausente, que son Evervlogs y Alfonso el Príncipe. No se te olvide suscribirte aquí en la partecita de abajo. Yo soy Sandy SB, te mando un beso enorme, que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Bye.